Entre más tengamos esta conversación a temprana edad, más se van a acostumbrar que es algo normal y es algo que pueden hablar también con amigos sobre el dinero. Me acompañan en el día de hoy dos invitadas supremamente especiales, pues una de ellas es una experta en finanzas, ella es Tatiana Roberts. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, yo estoy encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes para hablar más de la salud financiera y cómo enseñarle a nuestros hijos a temprana edad cómo aprender. Es algo súper importante que realmente me emociona y es algo que tengo mucha pasión de hablar. So, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Eso, hay que enseñarles desde bien tempranito y por eso también me está acompañando pues una gran colega. Lourdes, qué gusto. Hola, hola a todos. Natalia, qué placer verte, qué placer vernos en este evento tan importante. Y Tatiana, cuéntanos como experta, pues desde qué edad nosotros podríamos pensar en abrirle una cuenta a nuestros hijos y también pues darles la instrucción de la importancia de la cuenta y cómo manejarla. Natalia, sí, yo quiero mencionar que para los hijos yo pienso que se les debería de abrir una cuenta en cuanto nazcan, ¿verdad? En comenzar esa práctica. Yo tengo mis sobrinos, yo desde que nacieron les abrí su cuenta de ahorros y era mi regalo, y en vez de darles algo físico cada año les pongo dinero en esa cuenta. Son muy chiquitos para entender, pero para muchos el tema de los ahorros es tabú, o sea, no se menciona ni se habla porque estamos acostumbrados a mantener todo en secreto. Entonces, es súper importante que tengamos esas conversaciones como algo normal, parte de la mesa día a día. Y sí, como bien decías, Tatiana, los niños están expuestos desde muy temprano también a decisiones financieras. Entonces, hay que enseñarles a ser muy sabios, a ser muy responsables también con todo el tema del dinero, ¿no? Sí, exactamente. Entre más tengamos esta conversación a temprana edad, más se van a acostumbrar que es algo normal y es algo que pueden hablar también con amigos sobre el dinero, porque yo tengo 16 años de experiencia en la salud financiera y todavía sigo aprendiendo, teniendo esa conversación con diferentes personas. Entonces es importante abrirles la puerta a oportunidades y a conversaciones también con adultos que a veces en nuestras generaciones no lo hemos hecho. Entonces eso es súper importante, que nos sentamos, platiquemos con ellos cuáles son sus metas. Y se me hace chistoso también porque cuando hablamos con los niños, ellos tienen una mente tan grande que dicen, quiero ser astronauta, quiero hacer esto. Entonces hay que apoyarlos y guiarlos y decirles que todo es posible mientras que tengan un plan. Y Tatiana, ¿a qué edad debemos empezar a hablarle a los niños sobre finanzas? ¿Tres años es muy temprano? ¿Debemos esperar un poquitito más? Es dependiendo. Mi niña tiene 3 años, incluso ella ya sabe lo que es el dinero. Cuando le regalan a mi hijo dinero, ella se lo quita inmediatamente. Entonces, ella tiene un poquito de conocimiento. Entonces, yo pienso que es importante decirles o enseñarles, mira, si vas a la tienda, mira, les estoy pagando con eso, esto es dinero, o hasta con la tarjeta, mira, estoy pagando por esto. Si ellos ya comienzan a entender, no es muy temprano hablarles sobre dinero. Y uno también tiene que entender que tiene que ver qué funciona para cada uno, ¿verdad? Cada familia es diferente, pero una de las cosas que me funciona a mí es sentarme con mi hijo y yo hago el presupuesto junto a él y le pregunto también, por ejemplo, ¿cuánto piensas que el bill de celular me costó este mes? Y me dice, yo pienso que pagaste $5. Digo, no, ya quisiera que costara ya $5. Entonces le enseño el estado de cuenta, ve los números. Entonces así es una manera de entender dónde va el dinero y cuánto cuestan las cosas, también el valor de cada dólar. Eso que dijiste, Tatiana, compartir los bills con ellos, o sea, mostrarles, ¿desde qué edad más o menos tú crees que es factible hacerlo? ¿Desde chiquitín? ¿De qué edad más o menos? Yo comencé esta práctica cuando mi hijo tenía 5 años. Oye, voy a sacarle mi cuenta de ahorro a Michael Víctor ya. Ya tú sabes, aquí hay bastante. Es porque él no sabe cómo abrirlo. Por eso es que hemos ahorrado tanto, tú sabes. Y nunca es tarde, porque si sus hijos ya están un poquito más grandes, no se preocupe, que siempre es bueno comenzar ya. O sea, el día de hoy es el mejor tiempo para comenzar.